Hola amigos, bienvenidos a Corazón Turco. Lo prometido es deuda. Aquí les traigo el primer video de la moda que están usando la novela Yasak Elma. Empezaremos con el primer al quinto capítulo, solamente con la ropa que usó en esos capítulos Ender Argun, quien es interpretado por la actriz Cheval Sam. Si ustedes quieren la ropa tanto de las otras actrices, por favor déjenmelo en los comentarios. Empecemos entonces. El primer capítulo fue con la presentación de Ember en el comedor de su casa con una blusa en tono mostaza con cuello y mangas en líneas de cuero y aplicaciones en los hombros, color café. Después usó el traje gris con finas líneas verticales y un abrigo con pelaje arriba. En particular, a mí me encantó este outfit. Seguimos con el vestido rojo satinado, muy al estilo Marilyn Monroe, en corte V, sin mangas, maxi falda, con pliegues verticales y cinturón dorado, y bueno, lucía fabulosa. Después lució un conjunto azul en corte V, la blusa con mangas abombachadas del codo a las muñecas, con un cinturón de la misma tela haciendo un moño debajo del busto terminando en olanes, pantalón acampanado y también la tela tenía brillos. Después vimos el vestido dorado con tela transparente desde el cuello y mangas. Estas eran amplias, haciendo un strapless plegado con la tela dorada y aplicaciones en el área de la cintura con falda midi. Para el segundo capítulo la vimos luciendo un lindo y hermoso traje sastre en color sangre de saco y pantalón y también una blusa strapless negra. También lució un traje sastre blanco con el que llevaba unos hermosos pendientes de una abeja reina con perlas. Otro de los hermosos pendientes que le vimos en este capítulo fue en el outfit en donde usa un abrigo de color azul marino y magenta, junto con unos preciosos pendientes largos en forma de flecha con perlas. Por último, en este capítulo la vimos usando un vestido negro de mangas largas abiertas por el antebrazo, escote V y con detalles en lentejuela. En el capítulo 3 ya vimos a Ender con un vestido precioso color azul en corte V abierto y abrochado por un cinturón con hebilla redonda y mangas amplias 3 cuartos. Me doy cuenta que el escote V le favorece muchísimo a Ender. ¿Ustedes qué opinan? Luego lució un abrigo de leopardo con un vestido sin mangas de cuello cuadrado hasta la rodilla en color magenta. Se ve muy padre esta combinación. Bueno amigas, ¿y qué tal les va pareciendo este video? Por favor déjenmelo en los comentarios. En el capítulo 4 aparece con un vestido de cóctel hasta la rodilla negro con cuello profundo en forma de tulipán y mangas 3 cuartos. Creo que pusieron por ahí la foto de otro vestido strapless, a lo mejor porque se puede usar una torera más o menos con la forma de este vestido. Después la vimos preciosa con un vestido brilloso en color morado en minifalda cruzada y bolso dorado. Luego la vimos con un vestido de tirantes dobles con cuello V en color rojo sangre pegado hasta la rodilla. La vimos también con un vestido midi en color azul rey, escote V, mangas al codo arriba de la rodilla. Se veía espectacular ese toque del bolso, wow. Y ya por último en el capítulo 5 apareció con un hermoso vestido negro con líneas verticales plateadas, mangas asimétricas desde los codos al puño y cortito. En este capítulo también usó un traje sastre de tirantes muy finitos en color blanco pegado, falda hasta la rodilla, saco y pendientes largos en concha y perla marina. Bueno, ya por último, en este capítulo y también el último del video, utilizó un vestido plateado con cuello tortuga, mangas pegadas, estoperoles al frente, corto. Bueno amigas, así es como llegamos al final de este video, espero les haya gustado mucho. Si ustedes observaron, también Ender usa muchísimo las zapatillas en punta, que eso le da un toque más glamuroso. Y bueno, pues los bolsos de marcas reconocidas.
en colores contrastantes con el vestuario y pues eso le da muchísima elegancia. ¿Qué decir de los abrigos, de los sacos y los accesorios? En la cajita de descripción les dejaré los enlaces que están activos todavía de los patrocinadores del vestuario de Isaac Elma. Si te gustó algún modelo, puedes usarlo como referencia cuando vayas a un evento y así puedas buscar algo que se le parezca o bien hacerlo con un modista. Dale like y suscríbete. Nos vemos muy pronto. Un beso. Bye.